Hola, fútbol fanáticos. Acá estamos con los comentarios y análisis. Solamente los comentarios y análisis. This is his only commentary of the match. Under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles. Donde que el Sevilla, en condición de visitante, se lo fue a visitar al Villarreal, al Madrigal, y le ganó por 3-1 con goles de Vítolo, Mbia y Garneiro. Había descontado el argentino del ex Racing, Luciano Vietto. Así que fue un muy buen triunfo de visitante del Sevilla, que casi casi después tienen que ir a jugar allá a Sevilla, al Villarreal. Difícil la tarea. Bueno, Villarreal formó con Sergio Asenjo, Bailly, Musacchio, reemplazado por Chechu Dorado, Jaume Costa, Mario Gaspar, Jonathan Dos Santos, Manuel Trigueros, Cherceb, Moisés Gómez, reemplazado por Campbell, Luciano Vietto, autor de gol, Uche, reemplazado por Gerard Moreno. El Sevilla fue con Sergio Rico, Carrizo, Pareja, Tremoulinas, Figueras, Iborra, reemplazó por Ever Banega, el ex Boca, Cricho Viac, Envía, autor de uno de los goles, Vítolo, que hizo otro gol, reemplazó por José Antonio Reyes, Alexis Vidal, Kevin Gameiro, autor de otro gol, que fue reemplazado por el colombiano Vaca. 70% de posesión para Villarreal, no sirvió de nada porque le zamparon 3. Y 30% apenas para el equipo Sevilla Fútbol Club, pero el arquero Sergio Rico se hizo presente porque Villarreal fue más. A pesar de eso, perdió porque el arquero Sergio Rico estuvo muy acertado y tapó bastantes pelotas. Con respecto a los goles, al minuto 1 fue el Sevilla el que se hizo presente en el marcador. Una jugada rápida, la defensa un poco en línea, no sabían para dónde correr. Gameiro se la da a Vítolo, que la baja y frente al arquero coloca el partido 1-0. Y después aumentaría el Sevilla, un pelotazo bombeado al área, cabezazo hacia afuera. Realmente la defensa del Villarreal es un poco distraída, ¿no? Vuelven a abrir la segunda jugada, otro centro y la defensa estaba en otra cosa, doble cabezada prácticamente. Tremoulina se la da en Vía y este ahí cerca del arco coloca el partido en 2-0. Una jugada muy muy singular, muy muy particular. Y después ya en el segundo tiempo jugaron contra la ley del Orsay y después una jugada totalmente confusa entre todos. Bueno, al final fue Vietto y Musacchio. Vietto la mandaron al fondo, se había puesto 2-1, pero sobre los 50 minutos, un par de minutos después, una jugada también de centro, es muy de Iborra. Gameiro la agarra, es una defensa muy muy distraída la del Villarreal, no marcan a nadie, y este Gameiro, tras una bajada de cabeza de Iborra, le pegó como venía desde el área chica, un poquito afuera, y colocó el partido 3-1. Complicado el Villarreal para defender, ¿no? Gracias por estar ahí. A la derecha arriba se suscriben al canal. Abajo tenés para ver los goles. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.